Buenas tardes, bienvenidos a esta, la primera transmisión de Prospecto Latino de este 2017. Antes que nada, deseándole un feliz y próspero año nuevo. Le saludan Eni Pichardo. Y Marlene Peralta, este, muy buenas noches, muy buenas tardes. Y hoy, pues con nuestro primer programa de 2017, uh. este, vamos a hablar un poco del legado de Obama. Eh, si fue malo, si fue bueno, <laughs> en cuanto a políticas eh, que afectan a latinoamericanos, a neoyorquinos. Y también más adelante tenemos un segmento sobre política educativa acá a nivel eh, estatal y local con eh, nuestro invitado Luis Reyes. Ayudando a la comunidad, ayudando a los latinos. Más bien trabajando por el avance, por de, el la avance de la comunidad. Por el avance de la comunidad, sí es. Y empezamos primero eh, con dos muy buenos invitados, al profesor Ted Henken de la Universidad Baruch, ¿verdad? Sí. No, no, le cambié el <laughs> sitio de trabajo que siempre <laughs> se me se me pasa. Y también tenemos al activista Amador Rivas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. hoy. Que cabe mencionar a amadores de origen cubano. ok sí. Okay. Y por supuesto, para tratar el tema sobre el legado del presidente Barack Obama, especialmente las decisiones históricas que tomó el presidente Barack Obama en sus últimos días de gobierno. Uno de esos fue la eliminación de la, diría yo, controvertida eh, política migratoria, pies secos, pies mojados, acá en los Estados Unidos. Mm -hmm. Amador, para empezar con usted, ¿qué piensa usted sobre esta decisión del presidente Barack Obama? Bueno, yo creo que para él fue una decisión, una decisión difícil, pero yo creo que fue una buena decisión. Yo como cubano creo que fue una buena decisión. Porque yo creo que no puede haber diferencia entre los emigrantes de, de Cuba y de otros países. Los cubanos salen de Cuba por la misma situación que salen los emigrantes de México, de El Salvador, de Honduras, de toda Centro de Centroamérica Latinoamérica. Eso de que son perseguidos políticos es un cuento. Todos vienen a buscar eh, nuevas oportunidades en este país. Y la verdad que, que es, eh, es criminal, bien criminal, que con los cubanos haya cierta política y con las otras comunidades haya otra política. No, todos somos iguales, todos los latinoamericanos, latinoamericanos somos iguales. No hay ninguna diferencia. El cubano no tiene sangre azul ni tiene sangre verde. Tiene sangre roja como los más latinoamericanos. Yo sé que muchos cubanos van a estar en desacuerdo bueno, con usted, sí, pero sí. bueno, aquí estamos para conversar de, sobre su punto de vista también. ¿Qué <laughs> opina el profesor Tedengu? Bueno, me alegro de oír un cubano americano decir eso porque estoy completamente de acuerdo con él en, el, en, el, en la idea del principio de un trato igualitario a cualquier inmigrante. Yo no digo que no hay presos políticos en Cuba ni hay refugiados que vienen de Cuba, pero todos los cubanos no son presos políticos ni refugiados. Durante mucho tiempo, el gobierno norteamericano quería etiquetear a cubano como refugiado. Cualquier cubano que venía era cubano, cubano refugiado y, y, y recibía un trato preferencial en, a cambio de los haitianos, los, los guatemaltecos, los mexicanos. Bueno, yo conozco unos que están luchando en Cuba para más, más libertades y si ellos vienen a buscar asilio, bueno, es otra cosa, pero cualquier cubano no, no, no hace eso. En cambio, el gobierno cubano durante mucho tiempo ha dicho que no hay ningún preso político aquí. aquí. Tampoco es cierto. Entonces, lo, lo bueno de eso es que los dos gobiernos han, han, han podido llegar a un acuerdo respetuoso, legal, para hacer ese trato más eh, igualitario a cualquier, porque eh, la definición legal de un refugiado es sobre eh, el, tema, el, el temor a, un, a una persecución eh, y, y no es eh, sobre tu nacionalidad. Puede, ser, puede haber de refugiados de cualquier país. Y no todos vienen de Cuba. Claro. Algo que me llamó la atención, profesor, es para que nuestros televidentes entiendan que eh, la ley Pies Secos, Pies Mojados fue implementada en 1995 tras el éxodo masivo de balseros en 1994 debido a que el gobierno cubano pues eh, se negaba a aceptar deportaciones eh, de cubanos de Estados Unidos. Esto lo han calificado muchos, y cito, como eh, una enmienda a la Ley de Ajuste Cubano que data del 2 de noviembre de 1966. ¿Cuál es la diferencia entre estas hmm. dos iniciativas? Bueno, parece que usted es, eh, es el profesor porque tiene los datos <laughs> bien, maneja muy bien los Hizo datos. Hizo su research y y bien. Es, y es, es, ah, pero es una buena pregunta. Informado. Hay dos partes de esa, esa política, que no es una política, es como más una falta de política, un lupo, como decimos en inglés, la idea es que en, en 66 se puso esa cosa para que había muchos cubanos en Estados Unidos sin estatus legal, clara, entonces pusieron eso para que ellos pudieran ajustar su estatus legal y ya llegar a ser uh, residentes permanentes. Pero después, cuando la crisis de los bauceros bolser, en 95 cambió eso y, y dijeron, bueno, vamos a empezar de, de retornar a los cubanos que, eh, re, que rescatamos en, 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 mar, en el mar a Cuba. Pero no dijeron nada sobre los que, 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 que iban llegando a Estados Unidos con pies secos. Los pies mojados iban de regreso a Cuba, los secos podían, por esa ley de, 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 de 66, eh, reclamar un exilio bajo esa ley y ya después de un año recibir eh, residencia. Imagina, imagínense, un emigrante ya después de solo un año recibir su green card, su residencia, y ya después de eso rápidamente volverse ciudadano norteamericano. Y eso ponía a los cubanos en la fila, en la primera posición en la fila, uh, más allá de los otros inmigrantes del resto del mundo. Me gustaría saber de Amador si fue por alguna razón beneficiario de esta ley cuando llegó a Estados Unidos. Bueno, yo... Fui parte de, de, de la discusión de esta ley cuando yo estuve en la base naval de Guantánamo, como el exodo ese de cuando surgió la ley. Entonces, estando nosotros en Guantánamo, fue que el gobierno cubano y norteamericano se reúnen para llegar a acuerdos migratorios, porque cuando tú ibas a la oficina de intereses en Cuba a buscar una visa, era muy difícil. Conseguir una bueno, visa. Vamos, vamos a barajarlo más despacio. Porque usted me dijo que la eliminación de la ley es muy buena noticia, pero usted fue beneficiado. Sí, yo, fui benefi no, 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 no. no, Yo no fui beneficiado. Después los que vinieron detrás de mí fueron beneficiados, porque cuando oh, yo okay. salí, todavía no existía esa ley de pieza y copiemos algo. Yeah, okay. A ti te recogían en el mar y te traían para acá y ya lo, al año y un día tú tenías todos los derechos de cualquier ciudadano de este país okay eh, y que dígame las razones por las cuales vino porque eh, estamos discutiendo de que no todos los cubanos vienen como refugiados de que están perseguidos o sea ese es el argumento que, que han bueno, dado desde el principio a todos los cubanos le ponen ese, ese, <laughs> esa, ese, esa etiqueta de refugiado yo pero sí si los hay sí los hay algunos no los, los, los cientos que salen no son refugiados son gente que están saliendo del país por buscar mejorías económicas como cualquier otro eh, eh, ser humano que emigra a un país tan poderoso a buscar mejoría económica. Pero yo fui a buscar eh, visa en el año 1994, recuerdo el 17 de mayo, día del campesino, a buscar una visa a la oficina de interés que mi hermana me había invitado porque estaba enfermo y quería verme antes de morir, 30 años sin verme. Y el funcionario, sin ni siquiera mirarme en la cara, me dijo que yo no podía viajar a los Estados Unidos porque era un posible inmigrante. 450 personas pasaron delante de mí después de 15 días en una fila para entrar a buscar visa y solamente a, a dos le dieron visa a dos ancianitos. Y entonces estaba pasando que la política era una política hipócrita. Estaban diciendo que Cuba no dejaba salir a la gente, pero sin embargo tú ibas a la oficina de intereses y no te daban visa. Entonces la gente que, <laughs> que hacía sí, salía claro. por el mar. eso ponía cada vez más presión Ajá. dentro de la isla. Y lo que vamos a ver ahora, que va a ser interesante en Cuba, el legado de Obama, es en parte restablecer relaciones con, con el gobierno pero también el, el legado es cerrar la puerta a cualquier cubano claro. y eso va a quitar la bábula de escape eh, en Cuba, que es una válvula de escape muy fácil para, claro. para los que estaban en desacuerdo o buscando mejor, mejorías en la vida, irse a Estados Unidos. Antes de entrar a otro tema, eh, me gustaría saber, en el, 2000, el 2016, en ese año fiscal, 41,500 cubanos se beneficiaron de la ley, pues... Eh, esa de pies secos, pies mojados. ¿Piensa usted, Amador, que hay muchas personas que se aprovecharon de esa iniciativa? Claro que se aprovecharon de esa iniciativa. Y entonces salían por terceros países. Por, por ejemplo, eh, Ecuador fue un, uno de los países que, 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 que más viajaban la gente para eh, venir a los Estados Unidos. Pero pregunta, ese año 41.000, mil 41.500. ¿A cuántos centroamericanos le dieron... Uh -huh. ¿A cuántos mexicanos le dieron la, la, la entrada a este país? Bueno, si ya establecimos de que no había este, <laughs> igualdad en cuanto a darle eh, eh, ciertas oportunidades legales para llegar a Estados Unidos. Quiero, como nos faltan unos minutitos para concluir el segmento, quiero que me definan quizás o me resuman. Eh, ¿Tuvo Obama durante sus dos mandatos como presidente de Estados Unidos más favoritismo hacia las relaciones con Cuba que otro, con cualquier otro eh, país uh -huh. latinoamericano? El profesor. Yo creo Henkel. que las relaciones con América Latina van a través de la relación con Cuba, porque la relación con Cuba es una relación simbólica y ya después de arreglar o de empezar a arreglar la relación con Cuba, él podía ya ir a, a, a Argentina o a Perú y mejorar la relación con otros países que estaban criticando a Estados Unidos por el embargo y por la, el trato uh, especial uh, duro hacia Cuba. Ahora como estamos Hablando con Cuba, ya podemos hablar más fácilmente y tener más respeto en toda la región. Y finalmente, eh, ¿piensan ustedes que la situación podría cambiar ahora bajo el gobierno del presidente electo Donald Trump? Bueno, yo creo que Donald Trump ya lo anunció, que le iba a revertir todo eh, lo que hizo Obama a favor de Cuba. Vamos a ver qué pasa. No quisiera que eso pasara porque de verdad ya, habían, ya se habían estrechado los lazos con, con el gobierno norteamericano y Cuba es puente también para para América Latina. Pero, muy pero irónicamente, el último, la última medida de, de Obama hacía hacia eh, pies secos, pies mojados. Yo creo que oh, Trump no va a tocar no. eso, porque irónicamente claro. es, es parte de la, la, la misma retórica claro. antiemigrante mm, eh, de que, Trump. Que, que, que si él restableciera eso, eso sería como una hipocresía. claro ah, Otro tema que me gustaría tratar bien brevemente es la decisión del presidente Barack Obama de otorgar una conmutación al eh, preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien llevaba casi 36 años en prisión. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ustedes más años que cualquier otro preso político. Bueno, Ajá. para mí fue, fue, fue algo histórico. Un, el preso político más viejo de, del mundo ¿Una era. ¿Una buena decisión? Eh, sí, fue una muy buena decisión. Se lo merecía. 35 años preso por defender la independencia de una isla era muy, muy, muy duro. Demasiado duro. Conversaba, profesor, con eh, un analista republicano, eh, Juan Carlos Polanco, quien me dijo, y cito, que Oscar López Rivera era, de nuevo, cito, un terrorista. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, terrorista de hoy, terrorista de, de ayer, eh, siempre usan esa palabra bajo un perfil político. Yo creo que fue una decisión política, fue una decisión humanitaria a la vez. Obviamente que la gran po po población puertorriqueña que abogaba para, para, uh, uh, para uh, ese señor también tenía influencia y tiene, va a tener influencia en el futuro en el, en el Partido Demócrata. Entonces, eso fue también una reacción a esos grupos y también a, al famoso actor uh, uh, Lin, Lin Manuel Miranda, que, que claro. estaba abogando mucho y muy públicamente a, fo a favor de, de, de este, este, este cambio. ¿Piensa usted entonces que el presidente Barack Obama tomó estas decisiones quizás porque quería dejar un buen, una buena imagen ante la comunidad bueno, latina? Al final, al final claro. de cualquier presidente, el mandato de cualquier presidente, cuando hacen esas cosas, es para hacer cosas que típicamente le van a, a tener que pagar políticamente, pero ya no tiene que pagar no. políticamente porque ya, ya no va a ser presidente. Entonces, hacen cosas que han querido hacer o para, o para eh, digamos, Dar recompensa a grupos que le han apoyado en el pasado o hacer cosas que piensan que son justas pero no podían hacerlas antes por cuestiones políticas. Bueno, ya vamos a tener que concluir. Muchísimas gracias por participar con nosotros, gracias, profesor okay. Ted Henken y al activista cubano Amador Rivas. Gracias por estar con nosotros gracias, esta noche. Okay. Claro que sí. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más de Prospecto Latino. Bien. Get knowledge. Practicing an Independent Journalism Communicating Without Corporate or Political Control Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la Ciudad de Nueva York Punto de vista en vivo los jueves a las 8 pm en MNN1. MNN 1 MNN Estación de cable de acceso público de Manhattan. Yo. Bueno, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en nuestra primera edición de 2017 de Prospecto Latino. Ahora estamos en nuestro segundo segmento donde vamos a hablar con nuestro invitado especial, que es el doctor Luis Reyes, una eminencia en la política educativa de Nueva York y Nacional. Así <laughs> es que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y tengo entendido que... Orden. Miembro de la junta de regentes, de regentes. claro que sí. Ah, o sea, es. los que toman las decisiones. Ay, pues, espérate, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero. Claro, ya usted claro. tiene su diploma, no tiene. Sí, ya, ya, ya. Ya nos no graduamos de high school, <laughs> así que ya estamos bien. No podemos. No pasamos, pasamos por. Eso, claro que sí. Bueno y gracias por estar con nosotros y queremos empezar que nos digan qué es la junta de regente y por qué debemos de prestarle atención nosotros como padres con niños en escuelas públicas de acá de la ciudad de Nueva York. La junta de regentes es una junta que viene de los del siglo XVIII. Wow. Después de la revolución y el nuevo eh, Estados Unidos se compuso una junta de líderes que iban a representar a todo el estado de Nueva York y por primera vez en los 140 años de la Junta de Regentes, tenemos una canciller líder elegida por los miembros uh, latino o latina. La doctora Betty Rosa, el año pasado, en marzo, uh, recibió el apoyo de todos sus colegas uh, y en ese mismo mes yo llegué a ser elegido por el Senado y la... Asamblea como nuevo miembro. Primera vez en toda la historia que hay dos hispanos wow. en la Junta. Siempre había una persona y uh, era uh, un representante del Bronx, donde hay muchos, muchos uh, hispanos, hispanos uh, de, claro to sí. de todos nuestros países. Y dígame, ¿a qué se dedica la Junta? ¿Qué, qué decisiones toma para que nuestros padres se enteren y, y, claro y sí. presten y, atención? Y es a nivel estatal, ¿no? Es sí, a nivel estatal, somos 17 miembros, miembros y no recibimos salarios, pero sí cuando estamos trabajando uh, representando el Estado, se nos paga lo, uh, todo lo que se necesita para llegar. Uh, estamos uh, por encima de todo el sistema educativo del Estado, desde uh, centros de salud, de niños de tres o cuatro años uh, hasta universidades uh, subgraduado, graduado, nivel de maestría, nivel de, de doctorados. Uh, sea un, una escuela como Hostos Community College, de dos años, donde se da un diploma de dos años de asociado, o Baruch, uh, donde estaba el compañero uh, del de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Nosotros regimos en cuanto a los estándares para maestros en el currículo, lo que hay que enseñar y aprender, uh, las licencias y los, los certificados que consiguen los maestros, pero también personas de diversas categorías como uh, arquitectos. Profesionales de todo tipo. ¿Existe un vínculo entre la Junta de Regentes y el Gobierno Federal? Eh, el vínculo es que nosotros somos la agencia estatal que recibe los fondos federales del, del Departamento de Educación del Gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. Y decide uh, cómo distribuirlos entonces. Y estamos uh, tenemos uh -huh. la obligación de conseguir que ese dinero se utilice según los estándares del gobierno federal. También el dinero que se, se recibe del gobernador y de la legislatura viene a través del Departamento de Educación. Los regentes como junta elegía, empleamos un comisionado, en, en este entonces es una comisionada, ella es la ejecutiva de todo el Estado. Y ella tiene que ejercer los derechos de la Junta y est estar segura que el dinero que se reciba est se esté utilizando para el bien de los niños, de los maestros, de los padres, sean escuelas privadas, escuelas de charter, escuelas públicas. Al Al, perdón. Algo que me llama mucho la atención, antes de entrar a, a temas... Eh, locales, estatales, es la nominación que hizo el presidente electo Donald Trump de Betsy DeVos como secretaria de educación. DeVos cabe mencionar es eh, miembro de una familia que es propietaria de la empresa Amway, cuya fortuna es de más de 51 mil millones de dólares. ¿Piensa usted que quizás la nominación de Betsy DeVos o la confirmación de Betsy DeVos podría cambiar en algo eh, el Departamento de Educación, la forma que la Junta quizás ejerce sus funciones acá en Nueva York? La señora DeVos es una donante al Partido Republicano Estatal uh -huh. y al, a través de todo Estados Unidos, ella y su esposo, que es... El, uh, que viene de la familia que creó Amway, su hermano creó uh, una corporación que manda personas mercenarias a, los, a, a las guerras, incluyendo la guerra de Irak. Okay. O sea que ellos han utilizado su dinero no solamente para ganancias personales y corporativas, pero para influenciar la política educativa en su estado y ahora en Estados Unidos. El problema es que ella está a favor de las escuelas religiosas privadas y el presidente electo y ella uh, aprueban y abogan para que el dinero federal se utiluce, utilice. utilice para las escuelas privadas okay. y no para los Uh, según la ley, dinero del gobierno federal para niños pobres, para niños que hablan otro idioma, para niños escuelas que públicas. tienen discapacidades mentales o emotivas, puede que ese dinero se utilice para que los padres tengan cupones, dinero federal, público, mm -hmm. y te, se utilice para abrir y para acudir a escuelas privadas. Wow. Ush, o sea que vamos de mal en peor, pero mucha bueno. Controversia. <laughs> eh, y nunca ha sido maestra de escuela pública, sí. ni di directora. Eso me llamó ni, mucho uh, la atención. O sea que no ha tenido la preparación ni la experiencia para poder uh, supervisar eh, a las escuelas y al dinero federal en cuanto a la educación para que sirva a todos los niños. En cuanto a la educación a nivel estatal en Nueva York, ¿cuáles son los asuntos más importantes para eh, atender a la comunidad latina? Usted ha peleado por muchos años por la educación bilingüe. ¿Cómo mm. está la situación en cuanto a la educación bilingüe? ¿Tenemos más programas eh, de educación bilingüe ofrecidos ahora o hace falta más? ¿Cuál es, cuál es el estado de todo eso? El, la problemática en la educación en el estado como en la ciudad de Nueva York... Y en Estados Unidos eh, es el, el problema de la igualdad de acceso a edu una educación de calidad, eh, igualdad de recursos. Como miembro de la Junta de Educación en la ciudad de Nueva York, hace 23 años yo fui a la Corte eh, Estatal a demandar los recursos que teníamos derechos. Y hasta hoy no hemos recibido lo que la corte dijo que se nos tiene que dar, no solamente para los niños inmigrantes y bilingües, sino para todos los niños afroamericanos, latinos, o sea que hay una fórmula de distribución de recursos de acuerdo a la necesidad de cada escuela, y hay no se una está fórmula, haciendo como pero eso. los recursos no han llegado de parte del gobierno estatal gobernador y la legislatura según lo que se aprobó uh -huh. uh, en el 2009 eh, bajo otro gobernador y estamos más de 4 mil millones de dólares debajo de lo que se nos prometió y qué tal la decisión del gobernador Andrew Cuomo de pagar las matrículas universitarias de los de varios estudiantes acá sería una uh, Actividad buenísima si fuera para todos los para niños. Pero en estos momentos, los niños uh, que no son uh, uh, ciudadanos, que no tienen documentación, aunque se hayan graduado de escuela superior con diploma, con un diploma de los regentes, los no tienen derecho a esa, a esa matrícula gratis en las universidades del estado de CUNY o de SUNY. No están incluidos. O sea que de, tendríamos que recibir el DREAM Act de parte del gobernador y de la legislatura para que ese sueño para los, los jóvenes sea para todos los jóvenes. Pero el gobernador ha dicho que va... A abogar por el Dream Act estatal. Hemos estado esperando por tres o cuatro wow. años y solamente siete, faltan siete. dos siete. siete años. Faltan dos o tres uh, votos en el Senado. El gobernador ha tenido y tiene el poder de influenciar sí. tanto a los asambleístas como a los senadores republicanos y demócratas. S esperamos que tenga mejor suerte y que tengamos mejor suerte este año en uh, la legislatura y en el presupuesto del año que viene. O sea que los problemas educativos en Nueva York tienen <laughs> todo que ver con la falta de equidad en cualquier programa que se lance, como el Dream Act o como la, el programa este que anunció el gobernador de ofrecer matrículas, matrículas gratis. O sea que solamente gratis. se benefician algunos. Tenemos y que ex exigir... altos estándares de nuestros niños, de nuestros padres, de nuestros maestros pero también necesitamos que nuestros líderes políticos y uh, miembros de la Junta hagamos todo posible para que hayan los recursos para que ellos puedan llegar a esos niveles de, de, uh, de educación universitaria, no solamente elemental. ¿Y cómo pueden los padres involucrarse para poner presión? Tanto eh, como en las elecciones presidenciales, Necesitamos que los padres y los miembros de nuestras comunidades latinas se envuelvan en sus juntas locales, en su escuela primaria, sec secundaria, se envuelvan, si sean miembros de su junta local y aboguen por sus niños y que se junten con los demás padres para exigir uh, los recursos. Uh, para sus hijos para su, y para, su escuela. sabiendo, sabiendo, y para que, sus escuelas. Sabiendo que el gobernador cuenta con el apoyo quizás de la Asamblea Estatal, pero no del Senado Estatal, ¿piensa usted que sí podríamos ver que se haga algo? Yo estoy esperando porque a los 72 años yo aprendo todos los años y todos los días algo nuevo y yo sigo con el compromiso de más de 40 años como educador. En Nueva York. Y Perfecto, bueno, profesor, qué pues bueno. muchísimas gracias por. Doctor, más doctor, bien. Doctor, claro. Gracias por haber, <laughs> haber estado con nosotros acá en Prospecto Latino. A la orden. Gracias, gracias. Y ahora, pues concluimos esta noche con nuestro programa, la primera edición del 2017. Y por favor, sintonícenos vía este, YouTube y por Facebook. Facebook. Y nos vemos el mes que viene. En, en todas las redes sociales. Claro que sí. Les habló Marlene Peralta. Y Eni Pichardo, gracias por acompañarnos en esta, nuestra primera transmisión de Prospecto Latino.